thank <music> acompaña el licenciado Sebastián Gellerman. Uno de sus trabajos reavivó un tema de interés para nuestro programa, la vida religiosa en la Argentina. Dicho así, resulta insuficiente el tiempo del que disponemos, pero Sebastián nos ayudará. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Muy Bienvenido. Bien. Gracias. Contanos sobre tus recorridos personales y académicos y en qué punto de tu trayectoria te encontrás ahora. Bueno, eh, mis recorridos son un poco bastante eclécticos. Siempre me consideré y me considero un explorador del conocimiento en general. Y bueno, a veces no, no, me, no me alcanza como para quedarme con un solo campo de estudio, digamos, desde, el, desde la ciencia. Siempre tratando de enfocarme en algún tipo de disciplina. Eh, mi, mi recorrido disciplinario, por así decirlo, comienza eh, con la antropología social. Eh, yo me gradué como antropólogo social en la Universidad de Buenos Aires y ahí empecé a entender un poco qué era esto de entender a, al ser humano. ¿no? Desde un punto de vista eh, como, como lo, es, lo propone un poco la disciplina, más social, cultural, este, y aproximarme a entender un poco qué son las personas haciendo lo que hacen, que es viviendo, básicamente, y no tanto teorizando sobre cómo vi vivirían. Entonces, eh, a partir de eso, bueno, eh, me encontré con un montón de campos eh, interesantes. La antropología es como muy diversa, se puede eh, abordar desde una misma antropología de las ciencias, antropología. Hay antropología para lo que quieras, básicamente. Y lo que a mí me llamó mucho la atención de, de primera mano fue el, el, el llamado fenómeno religioso. ¿no? Eh, me llamó la atención porque... La religión la empecé a entender eh, un poco desde este lugar en que no es solamente algo que se practica como un concepto por ahí más eh, de sentido común, como le dirían desde el, el ámbito académico, eh, adorar a, a un tipo de, de, de deidad, sino que básicamente todo lo que hacemos de alguna forma está relacionado al campo religioso. Y lo que me encontré es que la religiosidad, por ponerle como más como algo que se está haciendo todo el tiempo, eh, tiene que, mucho que ver con cómo construimos el mundo a partir de diferentes miradas. Eh, si lo tomamos, por ejemplo, desde un punto de vista, eh, esto desde el conocimiento, de la construcción del conocimiento y cómo ha, eh, ha evolucionado a lo largo de la historia de la humanidad en diferentes partes de, de, del, del planeta, eh, la religión de alguna manera fue la primera forma de ciencia, la primera forma de filosofía, la primera forma de pensamiento, de pensar el mundo. Entonces yo dije, ok, estamos en un mundo donde... Eh, la ciencia parece ser el, el paradigma o la, for, la, la forma de mirar el mundo más eh, eh, naturalizada, ¿no? que es una palabra que se usa mucho en antropología, lo que está naturalizado, lo que es obvio. Y a partir de ahí lo que me di cuenta es que la religión era como un punto de partida, entender un poco de, eh, cómo, cómo estaba constituida la religión y ese, y ese campo religioso, eh, poder deconstruir, volver atrás eso que tenemos como ya incorporado. ¿no? Y a partir de ahí se abrieron un montón de puertas. Y no me quedé solo con, la, con lo religioso, sino que me interesó un montón de cosas. A mí lo que me interesó siempre fue en la forma en que se, que se construye conocimiento. Entonces, la educación es otra forma. O sea, el sistema educativo, la, eh, cómo, cómo se conforma el, eh, el aprendizaje en diferentes eh, instituciones, en la vida cotidiana. Todo tiene que ver, en definitiva, con cómo construimos conocimiento. Y la religión es parte de eso. Entonces, mi recorrido eh, arranca por ese lugar, pero también... Eh, atravesó y atraviesa otros campos como por ejemplo eh, el mundo de la informática, eh, lo que son las disciplinas de sistemas, que en definitiva también son otras formas de ver el mundo de una mirada más sistémica, si se quiere, y ahí encontré como elementos que empecé como a relacionar, ¿no? tengo como esta, esta tendencia a diversificar los puntos de interés y tratar de encontrar conexiones entre ellos, una, una locura más personal, ¿no? una búsqueda personal de, de eso. Y a partir de eso, bueno, encontrar qué factores en común había, qué, en qué se diferencian, en qué no, y eso me llevó a explorar todos estos ámbitos. El mundo de la antropología, el mundo educativo, el mundo de, de los sistemas, eh, y así, bueno, tratar de tener como una mirada eh, más apropiada desde el conocimiento y, por ejemplo, también explorar cómo eran otros sistemas de conocimiento en otras épocas históricas. ¿no? Este, así que un poco ese es el recorrido, siempre con la mirada de esto de que el mundo no es tal cual como creemos que es, sino que siempre está siendo construido en, ter, en relación al conocimiento. ¿Cómo eran esas otras formas de mirar? Digo, incluso con anterioridad a la religión, por caso los filósofos naturistas. La, las religiones aparecen como una respuesta si, si, nos, para, si nos paramos en un, en un marco teórico más. Eh, evolucionistas, si entendemos como que la, la humanidad en sus entornos se fue adaptando a, la, a las condiciones de existencia. Porque para muchos filósofos la religión es el apoyo de los pueblos, ¿no? Claro, bueno. a que dice, bueno, es el anticristo, pero... Tal cual, bueno, eh, desde, el, desde el marxismo, de materialismo histórico también se habla mucho de eso. Yo creo que todas son... Eh, posturas eh, o, o corrientes teóricas que se pueden, eh, digamos, eh, si hiciéramos una historia del conocimiento, eh, se pueden eh, encuadrar en diferentes puntos de vista. En relación a, a lo que me preguntás, yo creo que eso siempre existió. Lo que pasa es que hubo ciertos procesos a lo largo de... Primero estamos en, tenemos que entender que no existe tal cosa como eh, occidente, ¿no? porque tendemos a pensar, a separar lo occidental del no occidental. Siempre está en una construcción. Históricamente, eh, Occidente tuvo contactos siempre con otras culturas. Si pensamos, por ejemplo, la constitución de la conformación de, de las matemáticas, el álgebra vino de los árabes, mezclado con cosas de los hindúes, perdón, de, 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 de Oriente, hindúes porque es una religión en particular. Este, Después hubo contactos en muchas partes. O sea, si pensamos, por eso digo que en términos evolucionistas podemos decir que los modelos actuales de, de, de cómo el ser humano fue a, eh, construyendo eh, y, y avanzando sobre los territorios de los cuales fue. Entrando desde la antropología, por ejemplo, se, se habla del modelo. Uno de ellos es el modelo desde África, ¿no? De, de todo hubo como una explosión cultural desde África, desde el, desde el Paleolítico, es decir, la era, la edad de, de piedra y las diferentes etapas que tiene o subetapas que tiene, hasta llegar a la, a, a la adopción de la, la invención de la agricultura, donde los pueblos se fueron asentando cada vez más. Entonces, en realidad, el conocimiento siempre estuvo mezclado. Y, y siempre hubo culturas que fueron eh, diversificándose. De hecho, los filólogos, los que, los que estudian eh, un poco el, el lenguaje, el de origen de las lenguas y demás, eh, siempre pueden encontrar como raíces, pero hay muchas, hay unas que se aislaron y hay otras que se mezclaron constantemente. Y yo creo que en ese sentido, eh, siempre las, las estrategias de, desde el punto de vista de vuelta, eh, más eh, evolutivo de, y adaptativo del ser humano, y nos hicieron a creer que. Eh, hay cosas particulares, pero en realidad siempre estuvieron mezcladas. Y entre ellas la religión y una mirada, si se quiere, más utilitarista, que es lo que hoy entenderíamos como la ciencia y la técnica. ¿no? Entonces, eh, si yo. si nos imagináramos que ta eso también es un. es una. no sé si una falla, pero sí una. Un, más un más en términos contemporáneos, un sesgo de, de cómo mirar eh, la, el, el pasado. O sea, nosotros tenemos el registro arqueológico, ¿no? que es básicamente lo que encontramos como los restos de los cuales interpretamos cómo eran las sociedades anteriormente. Pero hay varias formas de interpretar eso y hay corrientes sobre cómo interpretar. Entonces siempre es importante saber desde dónde nos paramos, por lo menos desde, desde dónde eh, creemos que estamos construyendo conocimiento. Si no hacemos eso, lo que puede pasar es que estamos pensando dado algo por hecho y eh, imagínate que si tenemos que después, en un ámbito educativo, decir... Eh, explicitar algún tipo de criterio de, de, de verdad y no nos explicitamos al respecto, eh, nuestros estudiantes después piensan de que esa es una única mirada. Entonces siempre es importante para mí, en lo personal, saber desde qué lugar nos posicionamos para construir conocimiento. Y no sé si por ahí me fui un poquito a otros ámbitos. Entonces, desde ese lugar, la... El campo religioso, y cuando digo campo, de vuelta, estamos hablando de una mirada. Entender al campo religioso no es decir la religión como un todo, sino que dentro hay luchas y hay, y hay fuerzas en pugna. Eso es una mirada específica, una, una corriente, en donde eh, la construcción de, del conocimiento siempre está dada por luchas de poder, ¿sí? por eh, relaciones de, de dominación y demás. Entonces, Siempre va, va a haber, eh, desde esta mirada, una construcción del conocimiento en donde hay cosas que son eh, circunstanciales, que son como una emergente de las relaciones de, de poder, y hay otras que son claramente como patrones que se repiten a lo largo de diferentes culturas que dieron lugar, por ejemplo, a diferentes filosofías. O sea, nosotros tenemos en Oriente, por ejemplo, volviendo a esta dicotomía o esta falsa dicotomía eh, de Oriente y Occidente, en Oriente tenemos filosofía y religión desde hace miles de años. Siempre. Entonces, es como que. Entonces, hablar de que eh, la filosofía en Occidente se creó, podemos hablar de la filosofía griega, que es la, como, la que más nos queda, pero no quiere decir que no haya habido otras filosofías. Correcto. Sebastián, déjame leer el título de tu trabajo al que me referí en la presentación. El rescate del self, autoconocimiento y espiritualidad en la transformación de la identidad personal. Es una etnografía... Sí, la etnografía como método para indagar en esa pregunta. En ese sentido ver, es como una etnografía. Si la etnografía es, desde la antropología, es una de las formas de abordar nuestros objetos de estudio. Entonces, eh, de hecho, en la historia de, de, la, de la conformación de la disciplina, eh, en la etnografía, antes no había antropología, había etnología o etnografía, que a veces como que se habla de lo mismo, que no son las mismas cosas, pero no, 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 no entraremos en ese, en ese detalle ahora. Eh, la etnografía termina por consolidarse como el método, en principio, como la marca registrada, si querés, de la antropología como ciencia, que se termina de constituir a principios del siglo XX como un montón de otras disciplinas. Lo mismo la psicología. Antes la antropología, por ejemplo, la sociología eran como una sola cosa. Los que hacían, los que estudiaban otras culturas, lo hacían con las herramientas que podían. Digamos todos somos víctimas de la época, por así decirlo. Entonces. Eh, la etnografía es una forma de abordar nuestros objetos de estudio que básicamente se trata de ir a la cancha. Vamos al campo y entendemos cómo. Sí, una qué forma pasa. de entender las transformaciones. Eh, lo que se transforma y lo que permanece. Correcto. No lo sabemos. Nosotros vamos al campo como algo para. Vamos con hipótesis, ¿no? Podemos ir, A veces puedes ir al campo sin tener hipótesis, pero suponete que estás trabajando una investigación. Vos vas, Siempre tenemos ideas previas. De algún punto partimos. Y cuando vamos al campo. Eh, contrastamos nuestras ideas y vemos, ah, esto era más o menos así como creía, o no era otra cosa. Y a partir de eso, eh, digamos, dialécticamente vamos dialogando con el, con el básicamente, hablando con la gente y entendiendo su, su, lo que hacen, lo que dicen sobre lo que hacen, este, vamos construyendo nuestro objeto de estudio, que ¿okay? no deja ser un objeto abstracto. ¿no? O sea, Correcto. es una abstracción de algo que nosotros vi su super, eh, vivimos. Es por eso que la etnografía eh, es, es más entendida cuando hablamos, por ejemplo, del método que se habla de observación participante. Uno no puede ser meramente observador. Uno siempre va a ser partícipe de lo que observa. Entonces, desde la antropología, la etnografía es casi siempre una observación participante. Te propongo desmenuzar los términos que constituyen el título. Uh -huh. El self, ¿es el sí mismo, la identidad personal o qué es? Volvemos a las corrientes eh, un poco eh, disciplinarias y, y teóricas. El self en sí mismo es, una, es un concepto que se abordó en diferentes lugares. Eh, a fines del siglo XIX, por ejemplo, eh, cuando todavía ni siquiera estaba la psicología conformada, estaba Freud haciendo su, su, su propia escuela, este, la antropología, como decía, estaba mezclada con la etnología y la sociología, y había gente que... Los que podían ir, salir al campo a investigar, lo hacían, otros hacían lo que se llama antropología de salón, que es, para mí los, estos salvajes piensan y hacen estas cosas, habla de, de por ejemplo, de el pensamiento primitivo y demás, que en realidad el pensamiento de quién es el pensamiento primitivo, cómo lo contrastamos con la realidad. Bueno, en toda esa época, cuando aparece esta, esta noción de, de entender al mundo como, como algo que está ahí afuera y que tenemos que, que, apro, que apropiarnos y ver cómo interactuamos, eh, lo que sucede es que. Eh, perdón, me fui un poco de la, de la respuesta, de la pregunta que, que decía. A veces me pasa que me. Que no, me te había preguntado a... si este, el self es el, el, self. Es el, el sí el, mo, o la identidad personal o, o qué era, ¿no? Perfecto. Entonces, en esa construcción de ese campo, la idea de self originalmente aparece por ahí desde un campo más de la psicología. Eh, ya autores como William James, por ejemplo. Este, hablan de, de, de self y diferentes tipos de self y de categorías. Y ¿Es posible hablar de categorías o dimensiones del self? Y depende de dónde nos posicionemos teóricamente. Siempre el marco teórico es importante. Si sí, estamos hablando desde las ciencias, ¿verdad? Eh, y para mí es importante eso, saber de dónde pensamos. Desde la antropología hoy en día y, y, si, y un poco desde donde también me, me ubiqué yo epistemológicamente eh, para hacer mi trabajo de campo y, y, y responder esa pregunta y el título que... que que estamos acá charlando, eh, el self en realidad no existe. El self es algo que se construye. Y el self es ese self social. ¿Por qué? Porque la, los objetos de la antropología social son las personas actuando en sociedad. Por lo tanto, decir que existe algo como, como un, un yo interior, un yo externo, un yo social, depende de dónde nos situemos. Eh, desde mi investigación, mi punto de partida, obviamente que tuve que dar cuenta un poco sobre este estas, eh, estado del arte sobre el self, más bien lo construí como, bueno, yo tengo ciertas ideas sobre el self. ¿no? Para mí, yo también me nutrí, por ejemplo, entre otros campos que, que, que me nutrí, la psicología analítica de la rama de, de Carl Jung, eh, que fue un discípulo de Freud, pero que después se fue para, para otras ramas eh, eh, que sean psicología profunda. En realidad el nombre correcto es psicología analítica, que no es, no es lo mismo que el psicoanálisis. Eh, había como esta idea del self como el cinismo, sí mismo, ¿no? Como una traducción, de hecho, del alemán eh, viene la palabra selbst, que es básicamente el inglés y el alemán eh, tienen muchas raíces similares, pero eh, estaba construido como algo que eh, siempre se construye en relación al otro, desde un punto de vista psicológico. Ahora, desde la antropología, yo fui al campo tratando de entender, bueno, se habla mucho, ¿no? Del de hecho, en el campo me encontré, ¿no? que, eh, que seguramente hablaremos un poquito de eso. Eh, las personas con las cuales estuve interactuando en mi trabajo de campo eh, hablan de una especie de yo interior o yo superior, o algunos le dirán más explícitamente self. Ahora, que lo digan los otros no significa que eso, o sea, existe porque le dan nombre. Ahora, cómo lo entendemos nosotros, cómo construimos esa categoría analítica, es otra historia. Conócete a ti mismo es una sentencia difundida. Lo mismo ocurre con pienso, luego existo se las usa, abusa y se las tergiversa. ¿El sí mismo es un conocimiento posible? Eh, siempre y cuando es posible en la medida en que uno pueda dar cuenta de cómo lo está haciendo, para mí, ¿no? Es una visión subjetiva al respecto. Yo no creo que haya una última palabra al respecto. Volviendo con esta idea de, de las corrientes, eh, si pensamos al, al sí mismo como algo que se está haciendo constantemente y que está ligado a la construcción de la identidad personal, que es un poco la propuesta teórica que, que yo hago y que sigo a otros autores al respecto. En realidad, eh, el sí mismo es algo que nunca puede ser. Es algo que siempre está como ocultándose para poder estar siempre en construcción perpetua. Eso nos permite pararse en un lugar en donde... Es inacabada la construcción. Si nos paramos de ese lugar, eh, yo diría que sí, ahora. Eh, hay quienes te dirán que eh, pensémonos como una meta, como, como si fuese esa zanahoria que tenemos que perseguir, que, si, que siempre está ahí y que nos hace avanzar cada vez más y que en realidad eh, es, es una utopía. Podríamos decir que el sí mismo es una utopía, pero es necesaria para la construcción de la identidad personal. A veces sin esa, especialmente en, en, la, en, la, en la modernidad o la posmodernidad en la cual estamos viviendo. Eh, en, en ese sentido, lo que ocurre es que, de alguna forma, en nuestras sociedades, que fueron, eh, como dije antes, se fueron mezclando y fueron adoptando ciertas cosmovisiones eh, en esto que, que aparece como la disolución del campo religioso, donde las barreras empiezan, ya no es eh, si sos cristiano, si sos protestante, si sos judío, si, no, no tanto pasa por ahí, sino en cómo utilizo yo esas religiones para, constru para construir mi propia identidad personal de grupo y frente a otros. Entonces, en ese sentido, eh, la visión del sí mismo como algo que siempre se está haciendo ina inacabado, inalcanzable, de alguna forma eh, responde a esta idea de que es algo que lo necesitamos de esa manera porque es hoy en día cómo eh, habitamos el mundo. Si no entiendo mal, decís que las barreras hoy no son etnográficas. ¿De qué tipo son? Barreras hay en el sentido en que el campo religioso es eso, es un campo. Y como tal, como decíamos, está constituido por fuerzas. Y esas fuerzas antes estaban más monopolizadas. Antes estaban, eh, inclusive desde los estados, hoy mismo el Estado Nacional. Eh, tengo entendido que no, no, no adopta la religión eh, católica, eh, digamos, de, desde la Constitución. Creo que de la última reforma eso se cambió, tuvo alguna, algunas... Una este, Una modificación. Una modificación. Eh, entonces, ya de lo institucional ya hay un cambio. Eso podría dar cuenta de este, de esta, de este concepto que se habla de la disolución de lo religioso o de, del desencantamiento del mundo. Que ya desde principios del siglo XX, fines, fines del XIX, que no, no, no es casual que coincide con la modernidad. Eh, cuando aparece la industrialización y se exponencia la industrialización, eh, aparece la educación como, como una institución del Estado para, poder, para crear seres productivos en pos de, de llenar las fábricas, por ejemplo, y que haya mayor alfabetismo para construir un Estado nacional y que haya territori territorialización perdón, de, eh, de esos espacios, eh, necesitamos gente que de alguna manera entienda cuál es nuestro proyecto nacional. Entonces, en ese sentido, las barreras esas aparecen, pero con el tiempo empieza todo este fenómeno de la globalización. Entonces, la transna transnacionalización de las cosas, lo que nos, lo que nos hace es que también circula el capital simbólico, lo que le llaman algunos, y entre esas cosas tiene que ver con la disolución de lo religioso. Es decir, lo que antes era pertenecer a una comunidad, y esa comunidad se iba siempre a la iglesia, a misa, este, o pertenecías a una comunidad eh, más pequeña, y tenían sus prácticas, hoy en día la secularización, que es otra forma de conocerlo, nos ha permitido que las personas puedan elegir de otra manera y que no haya tantas barreras en torno a la elección de qué es lo que me sirve a mí como individuo para sentirme realizado. Y eso, ese es el proceso de secularización, el proceso de desencantamiento del mundo, que hace, en definitiva, en torno a, la, a lo religioso, un proceso de disolución. De estas barreras que nos permiten elegir y que nos volvimos inclusive hasta más utilitaristas. Decimos, eh, esto me sirve para qué, para lograr algún fin. Y ese fin que yo elijo también es lo que hace construir mi propia identidad. Correcto. ¿El autoconocimiento aleja al sujeto del conocimiento del otro? Para nada. Porque si entendemos el autoconocimiento como esta búsqueda de este, de este self o este sí mismo que es inacabado y es utópico, en última instancia, no me queda otra que inter interactuar con otros para que en ese autoconocimiento. Para poder encontrarte. Exactamente. Por lo tanto, no exime. Sí, lo que ocurre es que en paralelo con eh, esta búsqueda de, 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 que tenemos de la construcción de la identidad personal, ha, hay otro proceso que es fenómeno de, de esta, que es consecuencia de este proceso de secularización, de desencantamiento, que es un mayor grado de individualización. Eh, y esta búsqueda de autenticidad, ¿no? Buscamos, de alguna manera, ser nosotros mismos, ser únicos en el mundo y decir, yo soy esto porque me encontré a mí mismo, porque eh, nosotros todo lo que hacemos tiene que ver con esta búsqueda. Ahora, por ejemplo, si hablamos eh, en términos de lo que es el, eh, el consumismo, eh, las, las, eh, las empresas, de por ejemplo, que venden celulares nos dicen, tener tu propio tono, tu, tu propio ringtone, ¿no? Sí. Porque es único, porque hablan de vos. Y es un fenómeno particular de eso. Nos dicen que es único, pero no es lo más probable que alguien haya que tenga ese mismo tono. No, pero yo lo personalizo, hago, hago todo, todas las herramientas que tiene, me, me dispone el mercado para construir y decir yo soy esto. Las redes sociales, por ejemplo, las nuevas tecnologías tienen ese impacto tremendo. Nos hacemos creer que eh, podemos ser únicos y decir acá estoy yo, que en otros tiempos uno no era uno, sino que uno era parte de la comunidad a la que pertenecía. Entonces todo eso ha cambiado y esta disolución ha traído esta, estas consecuencias, la, la hiperindividualización de la persona, que hay como esta contradicción. Mientras nos buscamos a nosotros mismos y que efectivamente nos buscamos a través de los otros, a veces nos, nos olvidamos de los otros porque, por ejemplo, nos despolitizamos. Pensamos que la política es algo que ocurre afuera de nuestro y que es de los políticos, de nuestros representantes, cuando en realidad todo lo que hacemos es política, porque siempre pertenecemos a un tipo de comunidad. Seamos conscientes o no de eso. Entonces trae esta doble consecuencia. Si sí, como dice el texto bíblico, Dios hizo el hombre a su imagen y semejanza, conocer a Dios es el camino para encontrarlo a él o para encontrar al hombre, pero me lo respondés después del corte. Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada cinco parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes, acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se repiensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el Isel sabemos que estudiar da trabajo. Sebastián, antes del corte te preguntaba si conocer a Dios era el camino para encontrarlo a Él o para encontrar al hombre. Es una pregunta que no sé si puedo responder directamente porque estamos hablando de dos cosas, ¿no? Por un lado, el ser humano, ¿sí? hombres y mujeres en, en sociedad, partiendo de esa base o en sociedades, y por otro lado este concepto de Dios, ¿no? Yo creo que una forma de responderlo podría ser entender justamente desde este punto, desde este punto de partida en que esta construcción del sí mismo que veníamos hablando podemos entender que ese sí mismo ahora es un poco ese lo que antes era dios hay un proceso quizás de interiorización de, de la, del, del concepto de dios a la esfera individual de las personas esa esfera individual nos hace deificarnos ¿no? nos transforma un poco en dioses por eso esta individualización de las cosas en donde eh, por ejemplo, tener un objeto de consumo, tener la última tecnología, nos hace más especiales, e inclusive si vos los podés ver en las propagandas a veces. ¿no? Las publicidades se ven como eh, nos, nos dan vigor, nos dan fortaleza, nos dan un montón de atributos casi como divinos. Y, y ya que estamos en época de mundiales, por ejemplo, ¿a quién no le gustaría parecerse un poco a, a, los, a los jugadores estrellas de fútbol? Que inclusive las marcas son como. Eh, las podemos hacer una analogía en donde son. Esa, esos dioses que imprimen a sus semidioses, estos jugadores de fútbol, de su marca, para, para decir: si vos consumís esta marca, vas a ser como este, como este semidios. Entonces, todo esto nos transforma desde otro lugar. Casi que los dioses están, somos nosotros mismos y en nuestro proceso de búsqueda de nuestra construcción de identidad personal. Entonces, hay una suerte de. Se habla de una psicologización de la experiencia espiritual. Y por eso aparece esta división entre lo espiritual y lo religioso. Sí, eh, decía o quería saber, ¿cuándo comienza la disolución de la religión y cuáles pueden ser las causas? Bueno, más que de la religión, la disolución de lo religioso, ¿no? Tal cual. Lo religioso nos pone en otro lugar, como la, eh, distinto al hablar de la religión como algo más eh, abstracto, ¿no? Correcto. Entonces, eh, esta disolución aparece un poco con esto que decíamos en, en lo histórico, ¿no? en la construcción de, de nuestra propia historia, especialmente si nos remontamos los últimos 200 años, eh, en los diferentes eh, movimientos culturales y contraculturales que eh, fueron eh, de alguna manera construyendo la, las identidades nacionales. Nosotros tenemos que... En la mitad del siglo XIX aparece un boom de la, de la industrialización, la Segunda Revolución Industrial, y, y con eso aparece eh, cierta, cierta idea de que la, la técnica es como casi una religión en sí mismo, si hacemos un paralelismo. Entonces, todo lo que no está visto desde, las, desde la ciencia y desde la técnica es mentira. Es lo que se llamó en su momento el positivismo y eh, cierta mirada del progreso, ¿no? donde las, las sociedades van progresando y en última instancia siempre van a estar buscando lo científico, que hoy en día seguimos más o menos parecido. Pero ¿qué pasa? Por debajo de esa, de, esa, de esa visión hegemónica, que era funcional, si se quiere, a lo que estaba pasando en Europa y después también en las colonias, en las cuales nosotros éramos parte en su momento, lo que fue ocurriendo es que eh, todo ese proceso histórico fue creando contramovimientos, especialmente ciertas vanguardias, en donde... Eh, aparecían visiones más eh, esotéricas, eh, más románticas, ¿no? como revitalizando un poco la mirada del pueblo, la, el pueblo en el sentido de eh, una construcción que se daba en los vínculos y en los lazos más, más cercanos con la comunidad, en ese sentido de pueblo, eh, lo folclórico, ¿no? y, y todo eso ocurre que empezaron... Por un lado, desde un, desde un lugar eh, de revitalización, de, de eso de eso más como eh, si se quiere, la, los fenómenos que tienen que ver más con la superstición, ¿no? Si se habla desde de ese lugar, como contrastando como una forma de, de ver el mundo. Y por otro lado, la, las, ciertas, ciertos sectores de las clases dominantes empezaron como a eh, adoptar una mirada del mundo en donde eh, querían re reconstruir esta idea. Eh, idealizada del pueblo, no como la conexión con la tierra. De hecho, no es casual de que a principios y durante la mitad del siglo XX surjan ide ideologías como el nazismo, que fueron nutridas justamente por esta visión romántica. Que en paralelo el fascismo aparece como eh, una, una mezcla en una hipertecnificación, no con las máquinas de guerra, al mismo tiempo con una contradicción muy eh, romántica. De hecho si analizamos por ejemplo los símbolos de, de todos estos movimientos muchos remontan a eh, idealizaciones de, de cuestiones espirituales o religiosas Entonces siempre hay una contradicción a veces en el campo religioso que hay como por un lado algo que se algo con, la, con, lo, con lo que está contestando y por otro lado con, eh, que es parte de lo que necesita para seguir existiendo Esto son todos estos lo que llaman movimiento digamos la, la hegemonía y la contrahegemonía. Entonces, la disolución aparece cuando todo esto empieza a, a romperse y la gente, eh, las sociedades empiezan a decir, por ejemplo, eh, lo que ocurrió históricamente es que la, la Gran Guerra y la Segunda Guerra Mundial trajo un gran pesimismo en Europa y la gente dijo... Antes creíamos en nuestras comunidades y, y, que, y que los dioses o la, la, la religión o la religión que profesábamos era nuestra forma de, de comulgar y de construir eh, un mundo en el cual habitamos y vivimos. Luego viene la mirada científica que empieza a dominar todo esto. ¿Y qué trajo todo eso? La guerra. De, de destrozos en eh, la, la mitad de la población este, del mundo conocido. Eh, un terrible malestar, lo que llama, bueno, que inclusive desde la psicología podemos decir que Freud habló del malestar en la cultura. Este, toda esta mirada diciendo, entonces, si la ciencia tampoco nos dio respuestas y nos dijo que todo lo anterior era incorrecto, era falso, no se habla de la religión como lo falso, desde, desde el punto eh, más positivista, eh, ¿con qué nos, qué nos queda? Entonces se empieza a haber este cuestionamiento eh, en donde la gente dice, bueno, nos queda más que vivir el presente quizás y construir lo mejor que podamos y a partir de toda esta historia por supuesto que esto es una reconstrucción no quiere decir que haya sido así pero siempre siempre podemos tener una mejoría con el diario el lunes no claro. entonces esto es una visión sociohistórica histórica de lo que podría haber ocurrido. Y ahí aparece esto del desencantamiento del mundo. Y lo que empieza a ocurrir en paralelo es que vuelven otra vez los contramovimientos. Entonces empiezan a buscarse respuestas por otro lado. De hecho, el psicoanálisis tiene mucha incidencia en esto. Porque el psicoanálisis dijo, ¿saben qué? Todo lo que creíamos que era oculto no era, no era Dios, era el inconsciente. Sebastián, el surgimiento de organizaciones distintas de las religiones dominantes. ¿Explica la búsqueda de alternativas al proceso de autoconocimiento? Yo creo que sí, que hay que entenderlo o es, es, es necesario entenderlo desde un eje, desde lo individual y desde lo social, en complemento. Porque nosotros, como decíamos, somos personas en, que vivimos en sociedad, no estamos aislados del mundo. Ahora, ¿cómo es esa relación entre el camino individual de cada uno y las comunidades y las sociedades en las cuales vivimos y las personas con las que nos vinculamos? Eh, el surgimiento de nuevas organizaciones y de nuevas formas de organización claramente aparecen en la historia eh, de diferentes eh, culturas y, en, y en, la, en las nuestras en particular como eh, contra, estos contramovimientos. Entonces, por ejemplo, si hablamos de eh, la década del 60 y el surgimiento de, de los movimientos contraculturales, evidentemente estaban cuestionando un montón de cosas, entre, entre ellas, por ejemplo, eh, la guerra con Vietnam, el régimen de, de, de la, la, la Guerra Fría y el régimen tanto capitalista como comunista, el, el socialismo en sí mismo, este, que después, bueno, las revoluciones eh, latinoamericanas que, que llevaron, por ejemplo, a la conformación de, de Cuba y de toda, todo ese estado embrionario de un montón de cosas, siempre surgieron, de alguna manera, con cuestiones individuales, de decir. Eh, tenemos que cambiar las cosas como, como están dadas. Ahora, creo que eh, ahí es donde aparecen los, los, eh, los juicios de valor, que si queremos hacer ciencias desde ese lugar, tenemos que mantenernos un poco al margen. Que no quiere decir que no podamos escribir una ideología. Me refiero a que tenemos que entender que no hay ni bueno ni malo. Simplemente que eso es lo que sucede en el mundo. Es que evidentemente cuando se llega a cierto nivel de hartazgo porque no probemos soluciones... Eh, como, como comunidades y, y que nos encontramos con que nuestra vida se vuelve frustrante eh, por el modo de producción en el cual eh, eh, vivimos o por las cosas con las que convivimos y producimos conocimiento y, y vivimos el mundo, evidentemente tenemos que producir otras respuestas. Bueno, los contramovimientos surgen de, de, de cuestiones individuales, pero que se dan a veces en masa. Y así ocurren ciertos eh, movimientos contrahegemónicos. Decime, ¿qué relación existe entre religión... Y espiritualidad. ¿Y qué conexión tiene con el concepto de verdad? Bueno, desde la antropología, para empezar, el concepto de verdad eh, creo que no es la mejor forma de abordarlo porque no estamos haciendo filosofía, sino que, como hacemos etnografía, como vemos al mundo, como, como, eh, como, sus, como los actores, como las personas están actuando en ese mundo, Hablar de verdad básicamente va a ser lo que los actores nos digan sobre lo que hacen y sobre lo que creen que es verdad de ellos. Entonces, es difícil poner eh, un lugar en la verdad como algo que se encuentra. Es como la categoría de self. ¿no? Eh, creo que la verdad aparece en el campo de acuerdo a lo que dicen los actores. Eso en primer lugar. Y segundo, creo que eh, la religión y la espiritualidad. En su, en su gran eh, diferencia es que justamente la espiritualidad es aquello que tiene que ver con el mundo de, eh, como producto de la disolución de lo religioso, cuando antes había más eh, eh, monopolio de las relaciones de poder y, la, y, y de las religiones. Y la espiritualidad viene a ser como esta respuesta: de decir, yo no soy religioso, soy espiritual, por ejemplo. ¿no? Que la gente lo ha escuchado en sí. mis trabajos de campo, que digan, no, yo soy una persona espiritual, eh, yo no creo en las religiones, pero sí me considero espiritual. Y entonces cuando uno indaga en esas preguntas y dice, bueno, ¿y, y qué, qué me puede, ¿en qué entendés vos por espiritualidad o que sos espiritual? Bueno, y ahí aparecen un montón de respuestas, No que esas son la, la, la riqueza que desde las de la antropología y de hacer etnografía nos importan. Porque en definitiva son la, esa verdad se va develando sobre la acción misma del campo. Entonces nos podemos encontrar con diferentes respuestas. Yo me he encontrado con cosas como, por ejemplo, que espiritual es... Eh, uno dice, bueno, cosas que a veces son como redundantes, buscarme a mí mismo. Bueno, ¿y qué es buscar eso a mí mismo? Y buscar alguna verdad y esa verdad, ¿cómo se va develando a partir de, de, de lo que yo voy haciendo, de mis prácticas cotidianas? No, obviamente no te lo van a decir de esta manera, ¿no? Esto es una reconstrucción mía, por supuesto, conceptual. Eh, lo van a decir desde. Desde que yo hago, por ejemplo, eh, tomo un poquito de cada cosa, yo agarro un poquito de, del yoga, ¿no? de, de ciertas prácticas del yoga, y al mismo tiempo eh, eh, hago eh, un poco de, 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 de prácticas que me llevan más a mi religión eh, eh, más de, de origen, ¿no? de mis padres, y, y hice mi propio, mi propio mix de cosas. O sea, aparece esto. Esta disolución de lo religioso hace genera que aparezca este concepto de espiritualidad que antes estaba más ligada por ahí al concepto de espíritu así como tenemos el concepto de verdad el concepto de espíritu no como algo abstracto que está ahí eh, colgado de, de un lugar y donde algo se accede no en realidad la espiritualidad es la apropiación de lo religioso en el mundo en cuando lo religioso se disuelve en este punto me detengo en una cita de tu trabajo La gente parece unirse a movimientos religiosos cuyas ideologías tienen algún sentido para ellos. ¿La ideología tiene mayor potencia que la creencia para generar sentido? Todo vuelve a depender desde qué lugar teórico nos posicionamos. Eh, ¿La ideología si la vemos de un punto de vista como algo que yo adscribo eh, conscientemente? es decir, que yo sé qué es que lo que estoy haciendo y por qué digo lo que digo y por qué hago lo que hago, es básicamente otra forma de creencia. No hay diferencia entre creencia y ideología. No hay diferencia. Desde ese punto de vista, de no. no. Desde otro punto de vista, desde otro posicionamiento teórico, podemos decir que la ideología en realidad no es algo que nosotros hacemos, sino que es el producto de lo que hacemos. No tenemos control quizás de eso. Eso promueve un poco más, por ejemplo, una visión más desde, desde el materialismo histórico, en donde se dice que una cosa es lo que hacemos y otra cosa es lo que decimos sobre lo que hacemos. Entonces, la ideología es todo. Por lo tanto, eh, dicotomizar o separar ideología de creencias por ahí a veces eh, nos lleva a, a dar vueltas sobre, mordernos la cola sobre nosotros mismos y no llegar a, al punto que, que entender que por ahí todo es ideología y todo es creencia. Sebastián, ¿qué le da a las pedagogías que encontraste el carácter de heterodoxas? Las pedagogías heterodoxas son, de alguna manera, aquellas que en mi, a partir de mi investigación y en contraste con, con otras eh, corrientes eh, y otros autores que, que van por esa, por, ese, por esa línea de investigación, aparecen como prácticas dentro de estos grupos, eh, eh, comunidades, instituciones, que promueven justamente eh, otras, otro tipo de organización. Todo tipo de organización de alguna manera tiene que eh, encontrar la manera de construir conocimiento y reproducir ese conocimiento. Eso básicamente es educar. Educar nos lleva entonces a entender que es necesario enseñar a otros lo que yo entiendo como un criterio de verdad, por así decirlo. Entonces, una pedagogía, pedagogía heterodoxa son todas aquellas que aparecen en estos entornos distintos, ¿no? que están por fuera del campo religioso eh, más contemporáneo, eh, como puedo decir, la iglesia católica eh, o eh, la sinagoga eh, judaica, y aparecen ciertas formas de enseñar esa, ese, ese conocimiento a otros, de reproducirlo de diferentes maneras. Por ejemplo, eh, de, eh, a partir de tomar, como decíamos, esto de, 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 de diferentes, este mix de, de, de herramientas, para decir, por ejemplo, nosotros en nuestra, en nuestra eh, forma de, de entender el, el mundo utilizamos prácticas de yoga para conectarnos con nuestro propio yo, con nuestro self o como la, lo, quiere, lo querramos llamar, y a partir de ahí eh, utilizamos eh, esta noción de verdad y, a, y nos vamos conociendo a nosotros mismos. Eso tiene que ver con enseñar, básicamente. Todo es aprendizaje y todo lo que queremos producir en el mundo tiene que ver con. Eh, construir conocimiento, enseñar a otros, que, aprender de otros. Por eso hablamos de pedagogías heterodoxas como esas pedagogías que aparecen, esas formas de educación y de aprendizaje que aparecen en el mundo como, como, como consecuencia de la disolución del campo religioso. Sebastián, te pido que volvamos al tema central de tu tesis, para que desde allí podamos revisitar el campo de tu trabajo. Le pido al director que proyecte un párrafo que me parece oportuno para lo que nos expliques la contradicción que aparece. En el contexto pedagógico del centro gnóstico existen elementos que no pueden encontrarse fácilmente en la enseñanza laica e incluso en aquellas escuelas primarias y secundarias de orientación religiosa, sea cual fuera la institución religiosa que la promoviese. Estamos hablando de un tipo de enseñanza que involucra elementos religiosos como dogmas y ritos, pero que al mismo tiempo promueven una actitud científica que cuestionan otros dogmas y exige una comprobación de las experiencias espirituales por parte de los individuos en busca de resultados. Bien, interesante, me había olvidado de ese fragmento. Eh, y pensando en esto de revisitar el campo, yo creo que eh, hoy en día no, no, es, no es tan dicotómico. Eh, yo creo que la educación y las instituciones eh, laicas también van incluyendo otro tipo de, de, de conocimientos. Lo que ocurre es que, en particular, si nos remitimos al trabajo de campo, en el centro gnóstico, que es donde yo hice mi trabajo de campo, mi etnografía, lo que ocurre ahí es que eh, me encontré con que no era suficiente con eh, enseñar lo que querían enseñar para, para contar. Su versión del mundo, de cómo ven el mundo y qué es lo que promueven con sus prácticas y sus creencias, sino también que era importante tener un estado de una actitud científica al respecto. Es decir, comprobar todo lo que te estamos diciendo. Era una de las pautas. Y para eso, obviamente, comprobar era una manera. Eh, no, no estaban necesariamente hablando desde eh, hacer una hipótesis, una tesis, una antítesis, no estamos hablando de de, de un, un trabajo hipotético deductivo para, por ejemplo, que se puede utilizar para un, un trabajo de una investigación como la que, la que hice yo. Estamos hablando de la actitud científica como una eh, radicalización del cientificismo como parte de nuestra vida cotidiana. De hecho, es como si dijéramos que eh, la ciencia ya no es solo hacer ciencia como investigadores, sino que eh, hay... Actores en el campo religioso en particular que se apropiaron de, de, del concepto de eh, la duda metódica, que decíamos pienso, luego existo, por ejemplo, y pensar esto como eh, que tenemos que cuestionarlo todo. Que también es una estrategia, de alguna manera, para eh, lo que se llama el proceso de conversión, porque en última instancia, cualquier proceso de aprendizaje en un contexto de, que tenga que ver con lo religioso, algunos autores hablan de una conversión de marcos interpretativos. ¿Qué quiere decir esto? Eh, que lo que pensábamos antes ya lo pensamos de otra manera y que adscribimos de alguna manera a las creencias de la, al, al grupo en la institución a la cual eh, pertenecemos o queremos pertenecer. Entonces, esta actitud científica, y como bien mencionás, este, es una contradicción, porque, o una aparente contradicción, porque estamos hablando del campo religioso, pero estamos hablando de una actitud científica. Bueno, quizás no sea tan, tan distinto en el fondo. En el acontecer del centro agnóstico, buscaste elementos para responder las preguntas de tu trabajo. ¿Surgieron otras no enunciadas previamente? Todo el tiempo, sí. Eh, de hecho, eh, el trabajo etnográfico, eh, la gran eh, característica que tiene una de ellas es que uno está en perpetua reconfiguración de su objeto de estudio y sus preguntas. Por esto que hablaba de que es dialéctico, ¿verdad? Eh, siempre... Eh, cuando uno va con una pregunta o con una, 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 un preconcepto, una idea, eh, y también prejuicios, por supuesto, porque no dejamos de ser eh, personas eh, interactuando con otras personas, y siempre va reconfigurando esas ideas, y ahí es donde van apareciendo este, el, las, la resignificación de ideas previas a la aparición de nuevas, este, y entre todo ese, ese, ese conjunto de cosas es donde aparece, bueno, yo como investigador tenía esta pregunta inicial se transformó en, el, en, el, en, el, en la etnografía este, o permaneció igual eh, me hice bien la pregunta era una pregunta que no, no tenía sentido hacerme y por supuesto ocurren muchas cosas de esas eh, en mi caso particular creo que eh, muchas de las cosas se corroboraron en ese sentido hablar de lo eh, particularmente en, en esto de la espiritualidad y la construcción de la identidad personal pero claramente no tenemos que entender, no dejar de entender que una tesis es un producto acabado luego de un proceso. Entonces, no es que yo fui con esa primer, eh, primero, esa, ese título a, al campo, eh, más ya ni me acuerdo cuáles eran las otras preguntas que me hacía, que es, es un proceso de construcción y deconstrucción constante. Ese es el título que quedó y que yo me di cuenta que podía abordar desde ese lugar. Pero hay un montón de cosas que tuve que eliminar y que tuve que eh, resignificar para poder decir, ok, entendemos esto desde este proceso de eh, la espiritualidad y la construcción de la identidad personal como algo que van de la mano y esta idea de la disolución de, de lo religioso y por eso el rescate del self, como esto que se perdió y que hay que reencantarlo y redescubrirlo. Tu trabajo me hizo pensar en refugios. Me refiero a los bienes materiales que pueden dar sensación de auténtica libertad. ¿Estamos frente a una nueva religión? Yo creo que estamos frente a muchas religiones <laughs> o muchas formas de religiosidad, si sí, queremos ser más apropiados. Eh, si nos vamos a algo más etimológico, eh, religión y de hecho en la, en las prácticas del, del campo religioso y la etnografía que yo hice en el centro gnóstico hablan, una de las primeras cosas que dicen, bueno, religión viene de religare, es una palabra latina que tiene que venirse unirse con. Entonces empiezan a deconstruir el concepto de religión. Y yo creo que en definitiva hay muchas cosas, al igual que decía como antes, la política, la, la acción política y la acción religiosa van de la mano. Por lo tanto, eh, es, creo que es esperable encontrar nuevas formas de religiosidad en el futuro, inclusive ya las hay, que tienen que ver, por ejemplo con el uso de las nuevas tecnologías, el sacralizar o resacralizar las tecnologías como parte de nuestra propia construcción de la identidad personal al mismo tiempo que estamos construyendo otros tipos de conocimiento y por qué no otro tipo de organizaciones. Tengo la sensación y corregime que en estas nuevas formas se pone primero al hombre que al Dios. ¿Es correcto mi apreciación o es incorrecta? Creo que hay como una vuelta de antropocentrismo, en el sentido en que poner al hombre como la medida de todas las cosas, como ese, ese hombre del renacimiento, pero también es importante remarcar que no es ya solo el hombre, sino que también la mujer es parte de todo esto. Creo que los movimientos feministas están aportando mucho a esa resignificación de la identidad y entender que primero... Lo que antes era el hombre y desplazó a Dios, ahora ya son los hombres, y ya no solo los hombres, sino los hombres y las mujeres, y ya no solo eso, sino que en definitiva no sabemos qué es lo que está por, por surgir, pero sí lo que sabemos es que somos personas que de alguna manera estamos en un mundo, conociéndonos a nosotros mismos, construyendo nuestra identidad, pero ese mundo es de todos. Durante nuestra charla estuvieron corriendo en la pantalla distintas obras. ¿A quién pertenecen? Estas obras pertenecen a una amiga eh, artista Alejandra Aranda, que eh, me parecieron interesantes sus obras, siempre eh, admiré su, su capacidad creativa y de plasmar esto, pero particularmente porque representan, simbolizan su propia búsqueda espiritual y religiosa por ende también. ¿no? Y, y en su propio camino eh, de, de, de su construcción de identidad personal, si lo vemos en términos de, de mi trabajo de investigación, creo que eh, van en tono con esto de que eh, el arte es una forma de expresar religiosidad y espiritualidad y eh, claramente en ella su, su, su trazo y su, su propia marca eh, eh, artística fue evolucionando hasta llegar a lo que hoy es, que me parece un trabajo maravilloso y que de alguna manera es como se representa materialmente, ¿verdad? Porque uno por ahí desde el discurso puede decir, eh, bueno, yo hago estas prácticas, tengo estas creencias, o, o me, me considero de esta manera, pero cuando lo ves plasmado en una obra artística, que encima es un regalo al mundo, me parece que hay un doble, eh, doble mérito, ¿no? Es poder entender mucho de uno mismo transformarlo en un objeto y es que ese objeto que inclusive tenga un valor estético, apreciativo y que tenga esta, esta simpleza también de poder conectar ideas y experiencias. A través de tu persona le damos las gracias por este regalo y en lo particular a vos también. Espero que hayas estado cómodo. Sebastián. Muy cómodo, muchas gracias. A vos también gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida.